Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Comenzamos semana en este magazine. Ya saben que estamos con ustedes todos los martes, miércoles y jueves de 6 a 7 y media en directo, 90 minutos con contenidos muy variados, entrevistas, reportajes, tertulias. Bueno, hoy en el primer programa de la semana vamos a arrancar con nuestro espacio musical, aunque esta tarde, más que un espacio de actuaciones, vamos a tener una entrevista con un grupo que ya pues venimos conociendo desde hace tiempo en esta casa. Ellos se constituyeron como grupo de música reggae en 2011 y yo creo que son el máximo exponente de la provincia de Málaga y a nivel de Andalucía, pues desde luego de los más punteros. Están sonando muy fuerte y vienen además con una novedad importante, que es su primer disco en el mercado. Un disco que lleva un título con fuerza, Te doy mi fuego. Y vamos a saludar ya a Malaca Youth. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Buenas tardes. A PTV, a la que también espero que consideréis vuestra casa, porque siempre nos alegra el teneros aquí. Totalmente. Bueno, son muchos y están todos, ¿eh? En otros casos, otros grupos pues vienen tres, cuatro, aquí han venido, han tenido que hacer incluso un poquito de espacio en este sofá. Hemos comprado un sofá nuevo. Bueno, pues tenemos a Nacho, que es la voz de Malaca Youth. También tenemos a Carlos, a Camilo, a Antonio y Edu. Bueno, pues un disco que me imagino pues toda la carne en el asador, mucha ilusión por sacar adelante 12 nuevos temas después de Olas de Cambio, que fue vuestro primer, no sé si llamar maqueta o semidisco. Sí, EP. EP, ¿no? Es también un disco, pero como es más corto, se considera un EP. Fueron seis canciones. Seis canciones, letra y música vuestra. Como presentación estuvo muy bien, pero teníais ganas de un primer disco, ¿no? Sí, la verdad es eso, que Ola de Cambio nos ha traído un resultado muy bueno. A raíz de ello hemos ganado dos premios, pero la verdad que teníamos ganas de hacer un disco más sólido, más completo, más largo, porque la gente también se queda con las ganas cuando lo escucha. 20 minutitos de música no da para quedarse satisfecho. Y bueno, la verdad que es un trabajo con el que estamos muy contentos y que tenemos muchas ganas de presentaros. Este verano además habéis estado, bueno, sin parar, habéis movido pues por distintos puntos de la geografía española y también en el extranjero. Ganasteis, como bien dice Nacho, a nivel de España, ¿vale? Ganaron creo que fue en Granada, el Reggae Contest Ibérico. Eso os dio paso para, o dio pase para el European Reggae Contest, celebrado en Burdeos. Pues allí llevasteis vuestra música y además erais los únicos representantes de España. Creo que fueron unos siete finalistas y entre esos siete finalistas europeos estaba el grupo español, el grupo malagueño Malaca Youth. ¿Cómo habéis vivido este verano tan intenso? Todo nos llena, porque claro, desde el 14 de marzo, ahí la sala del tren en Granada, eso fue un concierto que la gente... Llevamos un autobús cargado de gente aquí de Málaga y vinieron a apoyarnos y eso nosotros lo notamos y por eso también surgió eso, que también nos llevó para adelante la victoria, porque el apoyo fue muy fuerte, ¿sabes? Y después de ganar eso, ir a Burdeos, cruzar la frontera y mira, eso la verdad que es magnífico, llegar a otras personas. Estas imágenes son de Burdeos, ¿no? Eso de Burdeos. Sí, sí. Ahí estábamos con unos nervios que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir a los compañeros que suban el audio, vemos un poquito el vídeo y seguimos la conversación aquí en plató, porque bueno, tenemos aquí a los malagueños, Malaca Youth, ahí en esa final europea en Burdeos, este verano. Tonight, okay, nous sommes Malaca Youth,
Bonsoir, Bordeaux. And we come from Spain, Malaga, to take you some reggae music. That is what we love, you know? Bordeaux, you love reggae music! You love reggae music! Mix! Es la cocaína de todo enganchado al reggae. Y es la vitamina que hace que a tu cuerpo el sol se pegue. Dejes de lado la rutina y con la vida juegues. Inspira el fuerte, chop, chop, chop. Natural music es algo que te va atrapando. En tu cabeza son raíces que se van aferrando. Y no, no podrás controlar si es que ya está sonando. Endorfina pura reggae en la cabina. Ahí está ese fragmento de la actuación de Malaca Youth en Burdeos. Fue una actuación con varios temas, ¿verdad? Un concierto que hicisteis pues, con todos los grupos finalistas de ese concurso. Habíamos incluso a Nacho dirigirse al público en inglés, en francés, en fin. Muy bien, se te entendía bastante bien. Y bueno, también todo este tipo de festivales son escaparates para darse a conocer a otros públicos, en otros países. Exactamente. Incluso hay por ahí alguna que otra anécdota, ¿no? Entre el público, ¿qué ocurrió? A ver, sí, Nacho. Ya te digo, a raíz de haber ganado el contest ibérico, pues hay mucha gente que lo sigue y que, se da, y que bueno, a partir de ahí te sigue, ¿no? Ven que has ganado y empiezan a seguir tu música, les empieza a gustar y se hacen un poco fans. Y yo estaba ahí cantando en Burdeos y me di cuenta de que había una persona entre el público que estaba súper motivada y la miro bien y está cantando las letras y digo, ¿cómo estoy yo en Francia y hay una persona ahí cantando todas mis canciones? Eso me pareció increíble. Y después bajamos, nos presentamos a él, le preguntamos que quién era, tal y cual, y estuvimos toda la noche hablando con él. De hecho, lo llevamos al backstage con el resto de artistas y tal. Y bueno, era un chaval que vivía en Burdeos, que estaba trabajando allí, pero era de Cantabria y se había enterado pues, a raíz de eso, a raíz del concurso de que íbamos a tocar allí en la final ibérica y se fue a escucharnos sabiéndose todas las letras. Mira, habría estado ahí navegando por internet y escuchando vuestra música. Sí. Esa noche al otro día tenía que trabajar a las 8 y dijo, me he aparcado el coche al frente de la sala y nada más termina, me voy, me duermo en el coche y ya me despierto. Me acuerdo que cuando nos íbamos ya pasamos con la furgo y está el colega en el coche durmiendo. Y ahí estaba, esperando para trabajar. Pues, eso es la música. Es bonito. Y viendo estas imágenes, yo la verdad que es que me siento más agradecido con el público porque viendo esas imágenes te das cuenta que la música hace mucho, pero la gente no ha llevado a Burdeos. Nosotros notamos que lo que hemos hecho allí en la sala del tren, toda la gente que ha venido a apoyarnos, es un impulso y yo creo que estamos ahí también por ello, de verdad, estamos súper agradecidos. Yo sé que, por ejemplo, en Málaga y en vuestro municipio, porque vosotros sois de Rincón de la Victoria, la mayoría o todos, ¿no? Yo no. ¿Tú no? Yo de la estación de Cártama. De la estación de Cártama. ¿Y el resto? El resto sí. El resto sí. De la Cala, además, concretamente, de la Cala del Moral. Y allí también la gente os apoya mucho y está muy orgulloso, ¿no? De que un grupo de allí, de rinconero, caleño, pues que oye, que esté ahí. Sí, la verdad que sí, que dicen que la frase típica es que nadie es profeta en su tierra, pero nos sorprendió este verano cuando, aparte de que nos llamaron para actuar en la Feria de la Cala, eso se llenó. O sea, no había nadie en la zona de concierto y fue decir, venga, Malacayu, y empezó. Y un montón de gente allí flipando, cantando con nosotros, saltando. El llano de las palmeras se quedó pequeño. Se siente mucho el apoyo. Nos sentimos súper acogidos. ¿No? Está muy bien, la verdad que es bonito saber que la gente con la que convives cada día te apoya en lo que estás haciendo y te escucha y te pregunta y se interesa. Así que para nosotros es algo increíble tener ese apoyo. ¿De qué temática, no? ¿Qué temas tocáis en este nuevo disco, en este primer disco Te Doy Mi Fuego? ¿Esos 12 temas de qué hablan? A ver. Pues mira, antes de hablar del disco, tengo aquí un regalillo para ti. Hombre, en primicia. Debo ser de los primeros, ¿no?, en tenerlo, porque esto está calentito. Ha llegado hoy, calentito. Ha llegado ya, calentito. Muchas gracias. Así que si queréis, podemos leer un poquito los títulos. Esta mentalidad positiva, que te puedes imaginar de lo que habla. Free, de un poco de libertad, karma. De un poco las cosas, cómo se equilibran. Nacho, mira, vamos a ponerle un poquito así resto para que lo saque el cámara. Ahí lo tenemos. Está también Karma, ¿no? Only You and Me, que la temática es un poco de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y tal. Fuimos eternos, de amor, soldados de la música, del amor que sentimos nosotros por lo que hacemos, en fin.
se tocan varios temas y sí, la verdad que yo creo que es un disco bastante completo y que la gente va a disfrutar mucho. Oye, me gusta mucho la portada, está muy, muy chula y, en fin, tengo ganas ya de verlo. Bueno, me han dicho que no puedo abrirlo, que no puedo... está prohibido. Prohibido abrirlo, porque el contenido de dentro también tiene su... Tiene gancho. En fin. Yo no digo nada, me callo. Bueno, día 4. El sábado 4 de octubre, en la Sala Trinchera, aquí en el Polígono La Estrella, el que está cerca del Auditorio de la Feria, estaréis desde las 10:30 de la noche hasta alta hora de la madrugada. Hasta las 5 de la mañana, las 5 y media, el plan que tenemos de fiesta. Porque tenemos muchos también artistas invitados que van a ir poniendo también música. Va a venir también un cantante, se llama Leroy Weinstone. Pincha Device Selecta, Ricky Roots. Y viene también una amistad que hemos hecho de un colectivo de música de Madrid, que hemos conocido en la gira, que se llama Organic Roots. Y ellos vienen también a acompañarnos. Entonces va a ser una fiesta muy completa, muy completa. Mira, estas imágenes son de la promo que hicisteis para presentar vuestro EP anterior, la de Cambio. Que ahí os vemos en la playa de la Cala del Moral. ¡Qué fresquito! entran con ropa y salen en bañador. Hacía frío ese día. Hacía frío, ¿no? Estamos hablando de qué mes, más o menos. Eso era más o menos este mes, yo creo, ¿no? ¿Sí? Era octubre o finales de septiembre del año pasado. Pero grabando eso no fue 2 minutos. Nos quedamos ahí como 3 horas a punto de tener hipotermia. Sí. Hasta que lo conseguimos. Bueno, y me imagino que también con pensamiento de grabar algún que otro videoclip también para promocionar el disco nuevo, ¿no? Sí, estamos trabajando también en ello. Estamos un poco viendo a ver qué canciones son las que más le gustan a la gente, que ya tenemos un poco claro cuáles son las más potentes del disco, para sacar con esa conclusión un videoclip que sea guay, que le guste a la gente, que se mueva por España y más allá y que nos lleve tan lejos, si es posible o más, como nos ha llevado Olas de Cambio. Tenéis canal propio en YouTube, ¿verdad? Además, por ejemplo, ahí podemos localizar videoclips como el de Sueño, que fue uno de los primeros videoclips. Vamos a ver alguna que otra imagen, porque también este grupo se curra mucho el tema de los videoclips y son muy contagian siempre vuestra música, contagian mucho optimismo, mucha positividad. Y eso también se ve en los videoclips que ellos hacen. Bueno, pues en el canal que tienen en YouTube pueden ver vídeos de actuaciones, por ejemplo, pues que han tenido aquí en esta televisión, en otras emisoras, y también pues videoclip como el que estamos viendo ahí en pantalla, del tema Sueño, videoclip que, bueno, pues entiendo que vosotros siempre os gusta que también la gente que está alrededor, vuestro público, participe en esos videoclips, ¿no? Y aprovechéis también conciertos, ¿no? Claro, nos gusta mucho hacer que la gente se sienta involucrada en el proyecto que estamos llevando a cabo, porque la verdad que sin el apoyo de la gente nosotros no hacemos nada, la música se hace para que la gente la disfrute. Y si además puede verse involucrado en videoclips, puede verse involucrado en fotografías, puede verse involucrado en el CD, no adelanto cosas, pues a la gente le gusta y se anima a seguir siguiéndonos. Entonces, lo hacemos con ese fin. Malacayud, Te Doy Mi Fuego, presentación oficial. El concierto será en la Sala Trinchera, en el Polígono La Estrella, este sábado 4 de octubre a partir de las 10:30 de la noche con muchos artistas invitados. Las entradas ya están a la venta. ¿Venta anticipada en qué punto podemos...? Lo podemos encontrar en Disaster Streetwear, en el centro de Málaga. Lo podemos encontrar en Musical ADN, en El Ejido. Lo podemos encontrar en el Rincón de la Victoria, en el bar de nuestro compañero, el guitarrista Camilo, La Costanera, en el Paseo Marítimo, entre los dos grandes hoteles del Rincón. Y lo podemos encontrar en el Punto Eres Tú, en el centro de Málaga, cerca del Corte Inglés. Y en Alaurín de la Torre también, para la gente de Alaurín. Alaurín, está todo suyo. Y en La Cala también. Alegría de La Cala. Ah, también. Bueno, pues... Alegría. Y el disco estará, me imagino que ya una vez que se presente el sábado, pues a partir de esa fecha estará también en distintos puntos de venta el disco a disposición de vuestro fan, ¿no? Claro. Aparte de los conciertos. Al día siguiente vamos ahí establecimiento por establecimiento haciendo un reparto de CD. Estará en Disaster Streetwear. Estará en el Rincón de la Victoria, en BPM, la tienda BPM de música, junto al Ayuntamiento del Rincón. ¿Y dónde más va a estar? La Costanera también. Repetimos. Ha dicho. Obviamente, ahí estará. Muy bien. Y ya lo iremos anunciando también. Claro, también. Oye, en Facebook, en redes sociales, decimos que tenéis canal propio en YouTube, pero en Twitter y en Facebook, ¿cómo os podemos localizar? Pues @malacayud, todos juntos, tal como suena y tal como se escribe, o como pueden ver los...
la gente que ve la cadena, que ve el programa, que te ve a ti. Malacayú, arroba Malacayú, es fácil. Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube, estamos en Deezer, estamos en Spotify, o sea que se puede encontrar en diferentes sitios. Bueno, pues el 4, este sábado 4 de octubre, que sean muchísimos los malagueños que se acerquen ahí a la Sala La Trinchera a disfrutar con Malacayú. Enhorabuena por este vuestro primer trabajo discográfico. 12 temas que ojalá suenen muchísimo, y yo ya hoy me puedo sentir súper afortunado, porque es que viajando hacia casa esta tarde, pues vamos, voy a poner yo el disco de Malacayú. Va a ser el primero. El próximo, pues el 4. El 4 de octubre, en la Sala Trinchera, el momento de poder pillar el CD y disfrutar de nuestro show, que la verdad que lo estamos haciendo con un cariño y con unas ganas de sacar todo lo que llevamos dentro. Son muchas las ganas de sacar las canciones que todavía no las hemos tocado en directo, y estamos deseando que sea el sábado y contagiar al público y disfrutar. Va a ser una noche música muy intensa y con muchas sorpresas, así que lo recomendamos. Haremos nuestro fuego. Muchas gracias por venir aquí a PTV a presentar vuestro trabajo, y de verdad muy orgulloso también de todo lo que estáis consiguiendo. Malagueños, enhorabuena. Muchas gracias por el apoyo que nos dais aquí también. Bueno, pues vamos a despedir esta entrevista recuperando un videoclip de Malacayú, de su anterior trabajo, de ese EP de Olas de Cambio, que se titula Roots, que además lo escuchábamos antes un poquito en esa actuación en Burdeos. Pues vamos a recuperar el videoclip, y después del videoclip, pues mucho más contenido, así que no se puede ir nadie, que tenemos mucho que ofrecerle esta tarde aquí en Málaga TV. Hasta enseguida, hasta ahora volvemos, vamos. Love.
Regresamos a plató después de disfrutar de este videoclip del grupo Malacayú. Recuerden que este sábado 4 de octubre estarán presentando su nuevo disco en la sala La Trinchera de Málaga Capital, en el polígono La Estrella, a partir de las 10:30 de la noche. Y ahora nosotros vamos a nuestro siguiente espacio de la tarde, Enigmas, Historias Asombrosas, con Iván Castro. Vamos con él. Como cada semana, abrimos nuestro espacio de Enigmas, Historias Asombrosas en nuestro magazine Málaga TV, y lo hacemos posible gracias a nuestro colaborador Iván Castro, piloto de comercial, de vuelos comerciales, y también investigador de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy vamos a conocer, gracias a tu espacio, el caso de la desaparición de un avión militar, además, relativamente en una fecha reciente. Estamos hablando de finales de la década de los 90, 1989, y en Andalucía, en la provincia de Cádiz. Pues sí, nos volvemos esta semana a comentar, pues, o a desvelar un poco otro misterio de Andalucía. Y como bien comentas, pues es un caso muy reciente, ¿no? Es finales de la década de los 80, en este caso nos situamos en Cádiz, en el año 1989, y este episodio relacionado con la aviación militar, española, pues sucede el 5 de diciembre del 89, a última hora de la tarde, a las 7:30, y se trata de un incidente que ocurre muy cerquita de la base naval de Rota, en Cádiz, y esto sucede cuando dos aviones militares, uno estadounidense y otro español del tipo Harrier, que bueno, estamos acostumbrados a ver mucho este tipo de avión en portaaviones, y porque son de aterrizaje vertical y es uno de los aviones más avanzados del mundo militarmente hablando, pues se aproximan a la base naval. Y digamos que en una maniobra a 6 millas de la pista y con autorización ya incluida y todo preparado para el aterrizaje, pues digamos que el avión americano aterriza primero y el avión español, en pleno vuelo, digamos que se esfuma o desaparece, sencillamente deja de estar. El avión pues era del tipo Harrier Bravo, como hemos comentado, el indicativo de vuelo era 01901 y lo pilotaba un teniente de navío español procedente, bueno, era nacido en Ferrol, que se llamaba Raúl Pampillo Veiga, y el avión pertenecía a la novena escuadrilla de la flotilla de aeronaves de la Marina Española, que por aquel entonces pues tenía la base en Rota. De repente el avión sinceramente desaparece sin dejar rastro en el radar de la torre de control de la base, y bueno, pues ahí comienza un poco esta historia que vamos a narrar, ¿no? Los dos aviones se trataba de un vuelo en formación y procedían de la base militar de Zaragoza. Venían de un vuelo de adiestramiento y venían volando en formación. Cuando dos aviones militares vuelan en formación, pues nunca van uno detrás del otro, sino que van un poco de forma casi paralela, ¿no? Porque sería pues fatal que un avión, digamos, que se metiera en la trayectoria del chorro caliente que desprende el otro avión, con lo cual siempre los dos están a la vista, nunca dejan de estar. El Harrier americano, pues en aproximación final, a muy poquitos segundos de la toma, sigue viendo a su compañero español a su izquierda, y en un pasados unos instantes, pues el avión americano toma tierra sin novedad, dejando siempre a la vista a su compañero español a la izquierda, y el avión español desaparece de las pantallas. No hay ningún fallo, no se notifica ninguna llamada de emergencia a la torre de control por parte del piloto ferrolano, y de lo contrario, pues se hubiera declarado alguna emergencia por parte del piloto, o alguien habría notificado que ese avión tenía problemas, sobre todo pues el piloto a bordo. Cuando un Harrier o un avión similar de este tipo militar, que son tan rápidos, con tanta velocidad, está preparado para el aterrizaje, pues la toma, cuando está a la vista de la base, se realiza en muy poquitos segundos. Entonces el avión estaba plenamente a la vista, estaba establecido en final, como le llamamos nosotros pilotos a esa fase del vuelo, y la toma pues está 100% garantizada
en ese instante, con el avión siempre hablamos del avión 100% operativo, sin que venga con ninguna emergencia o venga más lento, ¿no? Los controladores eran españoles por aquel entonces todavía en la base militar y pertenecían al Ejército del Aire y compartían la torre de control también con controladores aéreos americanos, militares, ¿no? Y seguían con total normalidad el vuelo y reciben la petición de aterrizaje de ambos pilotos y cuando están pasando el último punto conocido antes de la aproximación a la base militar es digamos una maniobra que pasa por encima del faro de Chipiana que está a unas 6 millas de la toma en la pista y más o menos pues está con un ángulo de unos 60 grados respecto a la pista de aterrizaje. Pues los dos aviones están preparados para aterrizar, el americano por última vez gira su cabeza a la izquierda comprobando que el avión que le sigue su compañero español está a su izquierda posicionado detrás y en ese momento los dos puntos son detectados en el radar como dos ecos y cuando el avión americano está tomando desaparece un eco y solamente se sigue percibiendo al avión americano aterrizar, pero el avión español sencillamente desaparece encima de la bahía sin rastro alguno y sin dejar ningún tipo de pista. La pantalla radar no vuelve a recoger nunca más el eco del avión y por más que hay insistencia de los controladores aéreos en sus llamadas de radio, pues el piloto no vuelve a contestar nunca más, con lo cual se da por desaparecido el avión. El piloto americano, nada más aterrizar, habla con los controladores aéreos y le dice que en todo momento el avión ha estado a la vista, a su izquierda, por detrás de él, y que en ningún momento su compañero ha destacado ninguna anomalía a bordo, ningún fallo, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una desaparición rodeada de mucho misterio y además de manera instantánea, o sea que fue cuestión de segundos que el compañero, ese otro avión, bueno, la última vez lo había visto hace poquitos segundos y cuando va a tomar tierra el otro avión ya había desaparecido del radar de la torre de control. Sí, ya en el programa alguna vez hemos hablado de alguna otra desaparición misteriosa, sobre todo son demasiado misteriosas cuando se producen a la vista física de los controladores, ¿no? Entonces aquel avión estaba situado en final para aterrizaje y esa desaparición de repente, que se esfume un avión en el aire sin ningún tipo de emergencia o de motivo, pues realmente es desesperante. Ahora todavía se pone incluso un poquito más de moda, entre comillas, este tipo de tragedias, porque después de la desaparición del avión de Malasia sin dejar rastro, pues son hechos que vuelven a la memoria de todos porque resultan inexplicables. En aquel momento se desborda un poco la desesperación en la base militar y un alto mando de la base se dirige a la torre de control y obliga a los controladores a que se rebobinen las cintas y para ver si el piloto pues, ha podido declarar alguna especie de emergencia, que no se haya percibido la torre o alguna ha quedado algo extraño grabado. Se rebobina la cinta hacia atrás y sí se oye unas palabras un poco del piloto quejándose, como diciendo me cago en la leche, pero ahí se queda, se corta y bueno, sabemos que por las palabras del piloto ferrolano se puede intuir que algo lo ha cogido de sorpresa, pero no sabemos ni la naturaleza, ni la causa, ni ha dicho que se caía, ni nada de nada. En los días siguientes se incorporan a la búsqueda en la bahía de Cádiz la fragata Numancia, el buque Cataluña, patrulleras de la Marina como la Cándido Acebes, incluso un buque hidrográfico llamado el Pollux y posteriormente incluso dos aviones de la US Navy, pues como son los P-3 Orion, que son de caza submarina, ¿no? Y vigilancia marítima, pues se incorporan también sin dar ningún tipo de resultado. El 7 de diciembre, en las labores de búsqueda, se localizan unos ecos en el fondo del mar de unos artefactos metálicos y debido a las malas condiciones de visibilidad,
y de, por el temporal que había en aquellos días en la zona, eso, pues los buceadores no pueden bajar a comprobarlo. Pero es el 12 de diciembre cuando esos submarinistas pueden por fin descender a buscar aquellos trozos metálicos o aquellos artefactos metálicos que se detectaban en el radar y comprueban que son depósitos de aceite antiguos que están allí pues abandonados en el fondo del mar y que para nada corresponden al avión ni son ninguna parte del aparato. Y va en la prensa de aquella época, estamos hablando de 1989, se hizo eco lógicamente, ¿no?, de esa desaparición de ese avión militar, de ese Harrier español. Se suscitaron o se provocaron todo tipo de hipótesis, de especulaciones, pero incluso se habló de un término que yo es la primera vez que lo escucho, pero ahora nos explicará tú, que es borrachera a bordo, que no tiene nada que ver con que, no se piensen ustedes, que es que el piloto iba pues en estado de embriaguez, ¿no? Sí, sobre todo se hizo mucho eco de la noticia por excelencia del periódico El ABC. Hay que recordar y matizar que aquel día, aquella tarde, había muy mal tiempo en la bahía, meteorológicamente hablando, pero bueno, son aviones que estaban perfectamente preparados para cualquier contingencia climática y no debería ser un problema, o al menos el mal tiempo no debería de haber tirado el avión abajo. Como bien comentas, el ABC se hizo eco de la noticia y por el día 21 de diciembre, ya ha pasado pues un par de semanas del suceso, daba noticias iba siguiendo un poco en directo la búsqueda del avión. Se habían sumado incluso ya pues helicópteros muy modernos a la búsqueda y va contando de alguna manera que por más que se intenta buscar, pues no ha habido ninguna aparición de ningún resto. Se sigue la noticia, bueno, hablamos del año 89 y se llega a seguir incluso hasta el 92. Y es cuando el 5 de agosto del año 92, ya 3 años después, pues el propio ABC saca una nota en la que la jueza pues ya declara por fin fallecido al teniente de navío Raúl, a pesar de que el cuerpo nunca fue encontrado, pero se le declara pues en defunción. Lo que comentas de la borrachera a bordo es una sensación que los pilotos militares tienen a veces, que se suelen guiar más por sus propios instintos que por la instrumentación de la cabina de vuelo y a veces tienen la sensación como que si el propio aparato les engañara porque ellos no perciben la misma sensación en el vuelo. Y puede haber sido una explicación de que el avión pues hubiera puesto un poco morro excesivamente abajo sin que el piloto lo notara y el avión se hubiera ido directo al mar como una punta de flecha y dan una hipótesis de que se hubiera clavado en esos lodos marinos y como las corrientes son tan fuertes enseguida se hubiera tapado el avión, incluso en la búsqueda con un radar de fondo submarino pues es imposible de localizar casi debajo del terreno. Esa es una de las hipótesis. Hay que tener en cuenta que los Harrier, por ejemplo, que son de los aviones de combate más avanzados del mundo, el piloto volando físicamente el avión no sería capaz de controlarlo si el ordenador de a bordo no trabajara con él. Por ejemplo, un fallo de un ordenador a bordo en ese tipo de aviones es catastrófico, casi 100%, porque es tan complejo el sistema del avión que sería muy difícil para el piloto controlar el avión entero. Esto fue lo que fue contando el ABC y dentro de la base naval pues lo que no querían admitir es que el avión sencillamente se hubiera esfumado en el aire sin explicación alguna. Pero entiendo por tus palabras y por el tipo de avión del que estamos hablando que esa hipótesis de esa borrachera de a bordo, como se conoce ese fenómeno que puede sufrir un piloto, tú no la sostienes, no te la crees mucho. Bueno, puede pasar, pero no creo que un piloto militar tan preparado a segundos de la toma de aterrizaje pues sufra ese efecto como para tirarle el avión abajo. A veces incluso, bueno, nosotros los pilotos comerciales volando con mala meteorología, en niebla, te puedes desorientar durante unos segundos, pero bueno, cuando alzas la vista y te centras exclusivamente en los instrumentos de vuelo, pues enseguida tienes tu situación y tu presencia física, digamos, un poco, sabes dónde estás, ¿no?, en cada momento. Puedes tener esa sensación, pero no como para tirar el avión abajo. A pesar de las condiciones malas meteorológicas, es otro hecho inexplicable que los faros que tiene este avión tan potentes de luces,
pues no hubieran sido vistos por ninguna persona en la playa cuando enfila la pista de aterrizaje. Es otra cosa que no tiene explicación. Los servicios de salvamento estuvieron durante muchos meses buscando, pero nunca se llegó a localizar. Es raro que no se llegara a localizar ni una mancha de aceite, de combustible, alguna pieza del avión, el cuerpo del piloto, etcétera. Entonces, que el avión se vaya de cuerpo entero, digamos, al fondo del mar, es prácticamente imposible sin que deje ningún rastro. Otro misterio del caso es que nunca llegó a saltar la radiobaliza de emergencia y no hubo ninguna señal radio. Estas balizas saltan con un impacto a varios Gs, por ejemplo, y enseguida saltan si hay una colisión contra el mar. Se debería de activar automáticamente, el piloto no la tiene que activar manual porque es un sistema automático y tampoco nunca llegó a percibirse ninguna señal de emergencia. En las siguientes semanas había mucho mar de fondo y con ese tipo de temporal cualquier rastro que haya en el mar pues siempre acaba en la playa o el mar mueve mucha basura y escombros hacia las orillas de las playas y nunca llegó a aparecer ningún tipo de resto. Lo último curioso del caso es que, como nunca se encontraron los restos del avión en las costas de Cádiz, pues se empezó a hablar un poquito ya del fenómeno OVNI. Y ya para concluir podemos decir que aquel caso sucedió en unos días de máxima presencia, digamos, entre comillas, del fenómeno OVNI, con muchos casos denunciados, muchas cosas raras, y en concreto un famoso caso que hubo en Conil de la Frontera, de un avistamiento OVNI, y podría haber estado relacionado de alguna manera, pero bueno, ahí ya lo dejamos un poquito a las teorías de la conspiración. Bueno, ahí queda el misterio, ¿no? Que podría, en lugar de ser un accidente aéreo militar, pues una abducción, quizás. No sabemos. Como no tenemos ninguna pista, ni el cuerpo nunca fue encontrado, ni el avión tampoco, pues queda un poco para nuestra colección de misterios y algún día ojalá se les dé alguna explicación. Pues Iván, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos esta tarde en Málaga TV y nos vemos el próximo martes en nuestro magazine. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Ahí queda el espacio de Enigmas e Historias Asombrosas que regresará el próximo martes en nuestro magazine Málaga TV. Y aquí comenzamos ahora en Platón nuestro coloquio de los martes, un coloquio en el que nos hacemos eco de los temas de la actualidad, siempre analizándolo desde el prisma de las redes sociales, los temas que pues están más candentes un poquito en las redes en estos últimos días. Y para ello contamos con nuestros colaboradores en Platón, colaboradores habituales como Sergio González, periodista. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Iván Castro, piloto de vuelos comerciales, de aviones comerciales. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Que te veíamos hace escaso segundo en Enigmas e Historias y siempre que también podemos, pues le invitamos aquí a nuestro coloquio. Tenemos también a Guillermo Villalobos, periodista. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Que creo que no nos vemos desde hace varias semanas, ¿no? Sí, sí, hace ya tiempo, pero bueno, ya hemos vuelto. Con ganas y con energía, ¿no? Y Román Serra, vecino de la Orín de la Torre. Muy buenas tardes, Román. Buenas tardes. Bienvenido, también hacía tiempo que no te veíamos y nos gusta que estés aquí también. Bueno, pues vamos a, antes de ir con los temas que habíamos previsto para hoy, es noticia hoy los presupuestos que se han presentado para la provincia de Málaga por parte del Gobierno Central. El Partido Popular ha cifrado en 272,54 millones la inversión del Gobierno Central en la provincia de Málaga para el próximo año, los presupuestos para 2015. Supone un incremento del 44% con respecto del presupuesto de este año 2014 y entre las actuaciones destacan los 5 millones de euros para el acceso norte al aeropuerto, los 6 millones para el centro oceanográfico y 2,66 millones para el Museo de la Aduana, entre otras cifras, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención una en concreto, dice la prolongación del cercanía, del tren cercanía a Marbella y a Estepona, 300.000 euros para 2015, una cifra muy baja, vamos, que no sé hasta qué punto con 300.000 euros se puede iniciar algo, me imagino que esto será pues para algún tipo de estudio, de sondeo, no sé. Una obra clave que en realidad en estos presupuestos no se ve prácticamente impulsada por el Gobierno. Y además cuando es una reivindicación de todos los grandes municipios de la Costa del Sol. Llevan años y años prometiéndolo y presupuestan una cantidad muy, muy, muy baja. Como bien dice, para algún estudio, para algún tipo de... Probablemente sea para la viabilidad de alargar el tramo hacia Marbella, que es súper importante conectar Marbella con Málaga por vía férrea, porque
el tener que cogerte un bus te limita mucho. No está mal el servicio, pero te limita mucho. Sí, creo... Significativo también el aumento, ¿no? Con respecto al presupuesto del año pasado, un 44% más, por también tener su lectura positiva, ¿no? No, ese dato está las elecciones municipales cerca también, y eso quiere que no influye. Gobierne quien gobierne, influye siempre, que los presupuestos pues se hacen un poco más al alza, ¿no? Que cuando... Ese dato, por supuesto que es positivo, y más cuando venimos de unos años donde la inversión pública, bueno, ha estado por los suelos, y hay muchísimas empresas que indirectamente, y muchísima gente, obviamente, que vive de esa obra. Volviendo al tema de la inversión en materia de lo que es el cercanía de aquí a Marbella, bueno, yo creo que es una manera, como dice Román, de que vienen unas elecciones ya a la vuelta de la esquina y que ese tema pues está ahí candente. Ahora parece que ya se está moviendo y que, aunque sean 300.000 euros, ya está en los medios de comunicación, ya parece que se está acercando. Yo ponía hace poco el ejemplo de que en Almería el AVE tenía que haber llegado en 2005 para los Juegos Mediterráneos, y vamos por 2015 ya casi, y el AVE todavía no está ni en un 20% hecho. Entonces, posiblemente estos 300.000 euros se destinen a un estudio, pero quizá no veamos el cercanías por desgracia hasta dentro de 5, 6, 7, 8 años. Yo creo que la pena un poco ha sido que en la época de bonanza, que es cuando digamos había recursos económicos suficientes para poder ejecutar ese tipo de obras, no se utilizara parte del dinero en creación de lo que es el alargamiento de la parte de cercanías, que yo creo que es un medio de transporte muy utilizado, en lugar de a lo mejor de fomentar tanto la creación de autovías o la creación de lo que es el vehículo privado, que al fin y al cabo no genera un beneficio a la sociedad de manera directa. Siendo la línea de cercanías de aquí la más rentable de toda España. Sí, según datos estadísticos, es la línea que más viajeros y más pasajeros recibe y la que más ingresos genera. Mira, otra noticia también de hoy mismo: MAS suspende la campaña del 9 de noviembre, la campaña oficial de la consulta a los ciudadanos catalanes, tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley de consulta. Eso no significa que por parte del gobierno de Cataluña pues sigan adelante con ese referéndum, que ha sido calificado pues por distintos partidos y especialmente por el gobierno del Partido Popular de una consulta anticonstitucional. Pues, ¿qué os parece ese paso que se ha dado por un lado, que parece que es como frenar el tema del referéndum, suspendiendo? Dice el gobierno de Cataluña, Artur Mas, dice que se suspende la campaña en la que se informaba a los ciudadanos, se animaba a la participación para no poner contra la espada y la pared a los funcionarios de la Generalitat, pero que el proceso continúa y que ellos están por celebrar el 9N ese referéndum. Diego, pero eso, yo a mi parecer, es inviable. Es que ten en cuenta que Mas, en el caso de que convoque al final la consulta, teniendo esa sentencia... Bueno, ya está convocada, ¿no? Claro, pero si sigue para adelante con ella, es que está cometiendo varios delitos. Es decir, que no es tan fácil. A ver, yo creo que lo que están intentando es poner al gobierno entre las cuerdas, seguir apretando ahí, pero esto es el guión de una película. Es decir, sabíamos desde hace 2-3 meses que en el momento en el que Mas convocara esta consulta, el gobierno directamente la iba a recurrir, iba a frenarla. Yo creo que la consulta a día de hoy en un 20% se celebraría y en un 80% tiene de posibilidades de no celebrarse, y sobre todo porque aparte los ánimos se están caldeando bastante. Como el portavoz de Esquerra Republicana decir que llama a la desobediencia ciudadana. Eso no se puede hacer. ¿Pero vosotros pensáis que el 9N las urnas se van a abrir en los colegios electorales, o estará todo dispuesto y la policía se personará en los colegios e impedirá a la gente votar? Teóricamente, con la suspensión de la consulta, automáticamente está totalmente prohibido claro. Y disponer de urnas en los colegios. Es decir, eso es algo problema que está terminantemente prohibido. Incluso yo creo que habría algún tipo de pena de denuncia, porque eso no es algo que pena se grave pueda además, porque estamos hablando de que estamos incumpliendo una constitución, que además ellos mismos creo que apoyaron, ¿no?, en su momento. Sí, ¿no? Rajoy dejó caer. Es más grave. Rajoy y aparte... dejó... Perdón, sí. No, acaba. No, referente a una cosa que leí, que por lo visto, si el gobierno de Cataluña ahora interpone un recurso, pues automáticamente se queda como, digamos, un espacio de parón ahí, ¿no? Y en ese momento es cuando sí pueden convocar y poner las urnas y digamos que una especie de vacío ahí, ¿no? Sí, un lindo. Y hablaban de que ese podía ser uno de los problemas
mayores. O sea, que podemos estar también ante una artimaña, una estrategia, claro, de plazo y aprovechar. Ajá. Todo se traduce en dinero. Ellos van a apretar hasta donde no se pueda más, para mí, ¿eh? Que es la situación más real que yo veo. Que todo el mundo se empeña en compararlo con Escocia, que es totalmente diferente porque es una problemática diferente y eso es por falta de información, y la gente se empeña en compararlo. Van a apretar la tuerca hasta conseguir todavía muchísimos más beneficios. El gobierno central relajará la situación concediendo esos beneficios cuando es la comunidad con más beneficios fiscales junto con el País Vasco de toda España, y yo veo que la solución va un poco por ahí. Rajoy dejó caer que, bueno, que no quería pensar en las medidas ya legales físicas que se habría que tomar, supongo que desplegando pues las medidas de seguridad todo. Y lo curioso fue ayer que hubo varios medios que han desvelado que le hizo una proposición desde la Moncloa junto con Juan Carlos I, y que Rajoy ofreció celebrar el referéndum siempre y cuando, si ganaba el sí, pues que se celebrara un segundo referéndum en España y que votara el resto de España. Si eso es así, me parece que es lo más lógico que se debería de cualquier manera, es que hacer, lo que claro. Creo que no entiende el presidente de la Generalitat de Cataluña es que la soberanía reside en todo el país y en todos los ciudadanos. Y si una de las partes del país quiere escindirse del resto, tiene que contar con la aprobación del resto de ciudadanos, que es lo que parece que en Cataluña, en este caso, el presidente de la Generalitat no entiende. Yo no comparto esa medida porque estás partiendo ya de que estás permitiendo que, bueno, pues si tú haces esto, yo hago lo otro, pero lo primero que vas a hacer tú ya es ilegal, con lo cual a mí no me parece. Bueno, vamos a dejar a ver qué ocurre el 9N, si habrá o no referéndum. Nosotros vamos a continuar hablando del partido de Artur Mas, pero por otro derrotero, de CiU, porque el Partido Popular tumbó hace unos días en el Congreso de los Diputados una moción que precisamente presentó este partido, CiU, en la que se instaba al gobierno a poner en marcha una batería de iniciativas para mejorar la actual situación de crisis del cine español. Entre esas medidas destacaba la bajada del IVA cultural, que está ahora mismo en un 21%. A pesar de que el resto de los grupos de la oposición pues se sumaron a las propuestas de CiU, el apoyo de esa mayoría absoluta del Partido Popular pues impidió que esa moción fuera apoyada, ¿no?, por el gobierno que está ahora mismo en el poder. Tenemos distintas imágenes de películas que han sido, o que están siendo, como esta por ejemplo del Niño, muy respaldadas por el público. Quizás sean los títulos que salgan un poco las cifras del cine español en estos últimos meses. Pues vemos ahí el Niño, que ahora mismo está en pantalla y está funcionando muy bien, o la de Ocho Apellidos Vascos también ha funcionado muy bien en taquilla. Ha roto récord, ¿no?, de asistencia a las salas. También Kamikaze, que también funciona muy bien, pero es cierto que muchas otras películas pues se las ven y se las desean para sacar adelante esos títulos, esos rodajes, y para llegar a las salas comerciales. Y con un 21% es muy caro, el cine se ha puesto muy caro. De hecho, solo hay que ver los días estos que están haciendo del cine, que a lo mejor por 2,90 vas al cine, que ahora creo que viene otra fecha de esa, otro miércoles, dentro de alguna semana, no sé, no recuerdo ahora la fecha exacta, hay colas para ir al cine. O sea que a la gente le gusta, le sigue gustando ir al cine, pero la entrada está a 7 euros, creo, 6,50, 7 euros. Que los fines de semana, rondan los 8 euros. Los 8 euros. Más si te compras algún aperitivo o te compras algún refresco, pues ya son 10 euros, ¿no? Claro. Y hay personas y familias que no pueden permitirse ese lujo, ¿no? Sobre todo hay que pensar en las familias de 4 o 5 miembros que una tarde quieran ir al cine, le salen 50 euros. No es normal que te cobren casi 7 o 8 euros por ir al cine. Yo he ido algún miércoles, esos que tú hablas, a ver, 8 apellidos vascos, 2 personas, hemos ido por 4 euros, que era un día de estos fantástico. Y, hombre, ni tan barato ni tan caro. ¿Vosotros un precio razonable? Yo un precio razonable lo vería 3,5 euros, 3 euros por entrada. Yo creo que 3 euros es una cosa razonable. Porque aparte vas a un videoclub, por ejemplo. Vas a fomentar. Que yo voy a uno frecuentemente y por 1,50 encuentras películas de hace escasamente 2 años, 1 año. Claro. Por 3 euros, 3,50 encuentras la última película, digamos, de Y tiene que cine, ser, ¿no?, un estreno muy, muy, muy sonado para que la gente se decida a ir al cine. Si no, en menos de un año lo tienes en la tele, en DVD, en y lo ves bien, canal de pago, y tienes la película ahí cómodo, casi gratis. No, pues es cierto que es verdad que ha sido un año donde las películas españolas, aunque han sido 4 o 5, pero han sido muy sonadas. Y está falta por llegar ahora, además, Torrente, que seguramente volverá a tener. Y la Isla Mínima, que también la estrenaron, si no me equivoco, hace un fin de semana o dos, está teniendo muchísimo éxito. Sí, yo creo que es lo que estamos apuntando, que salvo
5 o 6 títulos este año. El resto de películas del cine español, si es que solo hay que fijarte en el Festival de Cine Español de Málaga, cuántas películas se presentan y de esas películas cuántas llegan a las salas comerciales. Algunas se estrenan en ciudades como Madrid, en Bilbao, en Barcelona, pero en la mayoría de las ciudades no se estrenan. Y algunas se quedan en el cajón. Ahora ha salido un tema de la bajada de impuestos, creo que fue en Canadá, sí. Y se ha hecho un estudio de la bajada de impuestos y los han bajado los impuestos al mínimo que se podían bajar y ha fomentado el crecimiento de la economía de una manera tan bestial que ahora las cosas están rodando muchísimo mejor en ese país. Además, y aquí no se dan cuenta, nos van a subir la luz en este mes de septiembre o en octubre ahora otro tanto por ciento más. Y bueno, pues llegará un momento en que cuando ya aprieten la tuerca ya no tendremos para agilizar esa economía y se quedarán ellos solos. El problema es que nos vende lo de la recuperación como si crearan 3 millones de empleos, pero es que realmente en agosto volvió a aumentar el paro, en 8.000, 9.000 personas. Si el paro sigue aumentando, baja, cuando baja, baja poquito, un poquito, y los impuestos siguen subiendo, es que esto es insostenible. Hay un momento en que esto sea insostenible y la gente pues está un poco ya pues cansada, ¿no? De que no ven la luz, pero sí ven impuestos por todas las partes, ¿no? También hay que fijarse mucho la cómo también se maquillan las cifras, ¿eh? Que hay muchas personas que están en cursos de formación y que han sido directamente sacadas de las listas del paro, que no figuran como desempleados. Sí, Cospedal ha hecho una jugada de esa, por lo visto, en Castilla-La Mancha en estos días. Ha hecho una jugada de un truco de estos que ellos practican también. Bueno, vamos a ir a otro asunto. El tema de las becas. Y este tema también es muy preocupante porque estamos hablando del futuro de muchos estudiantes en nuestro país. Vamos a darle datos del curso pasado, del 2013-2014. Bueno, pues la reducción en las becas aportadas a los estudiantes por parte del gobierno fue de 75,3 millones de euros, fue esa reducción. Estamos hablando de más de 75 millones de euros menos en beca el curso pasado, 2013-2014. Bueno, supuso pues un 5,2% menos con respecto al curso 2012-2013. Este año parece que va a aumentar algo, pero las cifras presentadas por el ministro Bel pues han suscitado muchísima polémica, muchas críticas y por supuesto las redes sociales no han sido ajenas, ¿no?, a esas críticas. Frente a la bajada del importe, el número de beneficiarios en el curso 2013-2014 sí que subió respecto al anterior, en 11.445 alumnos, hasta los 776.394, de manera que lo que han bajado han sido las cuantías que se le han dado a cada estudiante. Bueno, ¿cómo valoráis vosotros esto? Que por un lado, en el curso del año pasado se haya reducido mucho la cuantía de las becas, pero que se haya aumentado el número de los becados. Bueno, eso es fácil. Se ha intentado que con menos llegue a más. Llegue a más gente. En cualquier caso, el tema de las becas es muy preocupante, ¿eh? La matrícula media, por ejemplo, en la universidad, porque estamos hablando que estas becas no solo son universitarias, ¿eh? La cifra que le hemos dado es beca universitaria y no universitaria. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, una matrícula de un primer curso. Un curso de grado, 850, 900 euros. Suele costar. 800 y algo. Y aún así es más barata que en otras comunidades de España. Alrededor de los 800. Muchísimo más. 800, mucho más. Mucho más barata que, por ejemplo, en Madrid. En Madrid es el doble. Es el doble. 1.500. Y más del doble en algunos grados. Y en los másteres hay más de una diferencia también bastante grande. Es decir, que es que. Eso sin tener en cuenta, por ejemplo, que si alguna asignatura se ha repetido, te cuesta un 15% más. Cada vez que suspendes y haces una segunda matrícula, un 15% más. De hecho, hay estudiantes de medicina que, bueno, que tienen la asignatura arrastrando pues la tercera, cuarta convocatoria, y una asignatura que quizá le costaba 300 euros, pues le cuesta ahora 800 o 900, una sola asignatura, por esa subida de tasas. Es que medicina. No, está llegando un momento que ya no hay dinero para nada. Bueno. Pero sí hay dinero para mantener las diputaciones, sí hay dinero para mantener los sueldos de los políticos, sí hay dinero para pagarle 8.000 euros a Gallardón ahora. Entonces llega un momento que vamos a tener que sentarnos aquí y decidir qué es lo esencial y lo que no. Y si pues los estudios de la gente o las carreras. Es que sí es cierto que no se le pueden pagar los estudios a todo el mundo, no se puede becar a todo el mundo, pero hay que ver pues lo que es lo esencial y pero y si lo que no. Hay que un sistema donde lo que hay que premiar es, por un lado, la gente que ha tenido un rendimiento académico y, segundo lugar, que es un sistema de apoyar a aquellas personas que por su situación económica no tienen. No de premiar al que tiene recursos económicos, porque se sobreentiende que se lo puede pagar. El sistema de beca es un sistema
para compensar a aquellos que no tienen posibilidad económica. Pero en este caso, ¿qué recursos tienen los que los familiares bueno, están en paro? Creo que a partir de ahí habrá que acabar con la picaresca de aquellos que tienen recursos y que piden beca y teniendo dinero les dan beca sin realmente... En este caso, que además tenemos un gobierno que siempre está poniendo de ejemplo, hacemos estas medidas porque Alemania ya lo hizo, porque Holanda ya lo hizo, porque Dinamarca ya lo hizo. A ver, que tomen ejemplo y que vean que reduciendo este tipo de becas, este tipo de ayuda a la educación, que vamos para atrás, que es que no nos olvidemos que España está en la cola de los rankings educativos a nivel mundial. No se puede recortar de esta manera y no se puede dejar a gente que quiere estudiar sin dinero. Volvemos a entrar un poco en lo que hablábamos del tema del IVA. Pues si subes el IVA y subes el recibo de la luz, tal, pues la gente tendrá menos recursos para pagar sus estudios, los estudios a sus hijos, con lo cual tendrás que becar a más gente. De hecho, y cuando tengas que becar a más gente, pues tendrás más carencia en las universidades y en los estudios. Yo no sé, quizás sea el único, quizás he sido el único a lo mejor que caigo en esto, ¿no? Y a lo mejor dirá la gente, bueno, no sé qué. Algo disparatado, pero lo mismo que los colegios, los institutos públicos, no hay una matrícula, no se paga, ¿por qué la universidad la hay? Encima que la hay, que sea de 1.000 euros. Bueno, es que la universidad, me parece excesivo. Existen varios modelos dentro del ámbito universitario a nivel europeo, sobre si es un modelo realmente público en algunos países donde sí es verdad que te financia prácticamente la totalidad, pero el mantenimiento del sistema universitario es muy, 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 muy costoso. Claro. También multiplica. Y no es además una educación obligatoria, como es en este caso. ¿La secundaria o primaria? Pues sí, solo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y bueno, en este caso, tanto tú como tú, Sergio, habéis pasado por la misma facultad. De media en la clase unos 120 personas, más o menos, ¿no? 120 personas, una media de... Todos no pagarían la matrícula, habría algunos que estarían becados. Pero una media de 800 euros, 1.000 euros por alumno, estamos hablando de una clase de 120, ahí sale mucho dinerito, ¿eh? Sí, sí. Y luego, por lo menos, quizás vosotros que sois de generaciones más jóvenes, habéis tenido más horas de práctica. Yo horas de práctica tenía poquísimas, mucha teoría. Yo no sé dónde iba ese dinero. Bueno, se construyó una facultad nueva, eso sí. Claro, es verdad que el mantenimiento de todo lo que es el ámbito universitario, tanto el personal, tanto la infraestructura, es verdad que es muy costoso. ¿Y los institutos y los colegios no son costosos? Sí, pero la educación en este caso se lleva, yo creo que es en torno a un 30 o un 40% de un presupuesto autonómico. Y aparte, educación obligatoria, lo que te refieres, y la otra es voluntaria. Que lo ideal sería que la universidad fuera como estás comentando. Pues yo creo que ni Juan ni Juanillo, ni que sea gratis ni que sea tan cara, que sea 300 euros a media. Bueno, pero realmente es que se lo digan a un estudiante de Madrid que allí paga por una carrera 1.600, 1.700 y si vienen aquí, 4.000 euros de Madrid. Y sin embargo, si vienen aquí y es la mitad de precio. Claro, porque se ha mantenido. Yo desde aquí, desde mi humilde tribuna, si esto se puede considerar una tribuna pequeñita, yo diría que no puede ser gratis. Entiendo que sería un disparate decir porque no hay dinero, pero tan caro no puede ser. 300 euros me parecía algo muy razonable, 300 euros una matrícula, 400 si me apura. Por alumno, una matrícula, sí. Y que por supuesto el que no pueda, que se le beque al 100%. Y luego eso de que tú suspendas y un 15% más, ¿pero dónde vamos a llegar? Yo no quiero meterme en el caso andaluz, porque aquí sí que lo desconozco. Pero yo que vengo de Galicia, por ejemplo, y es exactamente igual que en el País Vasco o en Cataluña, sí es cierto que también las universidades, que ahora se están convirtiendo en nidos políticos exclusivamente de nacionalistas y de este tipo de tendencias, pierden infinidad de dinero en esos temas, porque empiezan también a financiar no sé qué, a financiar no sé cuánto, y se meten en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la universidad. Y eso lo estamos pagando todos también. Claro, ahí me imagino que también de las matrículas saldrán dineritos para determinados viajes y para cosas varias. En muchas ocasiones, cuando critican a los becados, el argumento que utiliza muchas veces, como el ministro Bert, es que sacan peores notas, que salen peor preparados, y eso es mentira. Porque además las mejores notas son de alumnos becados, ¿eh? Y eso hay datos que lo demuestran y que lo certifican, aquí en Andalucía mismo y a nivel de España. Las mejores notas y las personas más preparadas, la mayoría salen con una beca, vamos. Lo que es muy doloroso es que una persona tenga que abandonar sus estudios porque no puede hacer frente a una matrícula, y eso en Málaga ha ocurrido. Desde luego no es culpa de la rectora, por ejemplo, de Adelaida de la Calle, no es culpa de ella, pero que eso es culpa de instancias superiores, que el modelo está mal planteado, y en época de crisis es cuando sale a relucir estos problemas. Cuando no hay crisis y cuando hay más empleo, bueno, pues uno con más dificultad o menos saca adelante esa matrícula. La universidad de aquí de Málaga ha puesto facilidades a la hora de hacer el pago, que ha hecho un pago fraccionado ya no de dos pagos, sino que de cinco. ¿Por qué? Porque la gente, claro, se agradece porque es que hay gente que es que
se ve en una situación de no poder pagar. Prácticamente imposible para una persona que tenga que hacer frente a su matrícula. Claro, yo siempre, y que en su casa no entre prácticamente recursos. Yo siempre he hecho la matrícula en dos pagos. Sí. Y ha sido siempre de 450 y al mes siguiente otros 450. Es que 450 euros, hombre, para mucha gente es un sueldo. Y luego ¿a quién se le da la beca y a quién no? Porque no es por ser racista ni nada de esto, pero si hay muchísima gente de este país que no recibe ni una sola ayuda para el tema de los libros, para el tema de las ayudas del colegio y todo eso, y mucha gente que viene de fuera, tal, sí que se le da, ahí se le da todo. Bueno, entonces pues también yo creo que es un tema que está fatal planteado y es una lástima que hayan tantos estudiantes que estén dejando sus estudios, no porque no quieran seguir estudiando, sino porque no puedan estudiar, y eso es algo grave. Pero bueno, vamos a poner, si os parece, una nota de humor a la tarde, dentro de lo que sea posible, por terminar ya nuestra tertulia de hoy, nuestro coloquio Navegas, con una noticia que me ha llamado la atención. Precisamente era muy comentada en redes sociales, la presentación de iPhone 6, del nuevo modelo del teléfono iPhone 6. Bueno, pues la presentadora y humorista Joan Rivers, que fallecía en agosto, el 28 de agosto, al parecer ella fue contratada por la empresa de iPhone 6 para que en su Twitter anunciara en el día de presentación del iPhone 6 que había comprado el iPhone 6 y que estaba contenta de haber cambiado su viejo iPhone 4 por el iPhone 6 esa misma mañana. Ella cumplió con su compromiso publicitario, a ella le pagaron por ese anuncio, ella cumplió, pero el anuncio salió después de muerta, con lo cual es imposible que la pobre mujer fuera a la tienda que fuera a comprar su iPhone 6 porque estaba ya pues criando malva, como se suele decir, ¿no? Pero su anuncio salió publicado en redes sociales. Parece que el mensaje funcionó, pero que a Apple o a las personas responsables de esa campaña publicitaria pues no se acordaron de borrar el anuncio, ese anuncio que iba a saltar en las redes sociales por parte de esta actriz y presentadora de Rivers, pues no se acordaron de borrarlo tras su fallecimiento. Y luego vamos a ver una imagen, un vídeo, mejor dicho, que me ha llamado también mucho la atención y que se ha convertido en vídeo viral, que es la caza o el intento de caza de una anaconda gigante. Dice, la anaconda más grande jamás nunca encontrada. Pues vamos a ver, ese vídeo es de un hombre brasileño, estamos en ese río y enseguida, en unos segundos, vamos a ver la serpiente de un tamaño descomunal. Impresionante, ahí está la imagen. A mí lo que me llama la atención es, primero, bueno, los gritos lógicamente son... Es comprensible, ¿no? El susto. Pero no solo dejan que se aleje, es que ahora van a por ella. Intentan cazarla. Monstruo del lago, ¿eh? Ya sabemos dónde está la prima, ¿no? Esa entonces es la prima de Nessie, ¿no? Bueno, dicen que estaba muy aumentada de tamaño porque posiblemente hubiera comido algo muy, muy grande. Claro, sí. Y las serpientes de por sí pueden crecer creo que hasta 10 o 15 veces su tamaño. Y podría ser, pero vamos, que de todas formas es descomunal, ¿no? Pero fíjate cómo se juega el tipo, simplemente porque no creo que su pretensión fuera cazarla, era por ver hasta qué tamaño y por cazarla con el vídeo, con la cámara. En fin. Es enorme. Vaya, ¿no? Como que si vas por aquí por la sierra y te encuentras un bicho de esos, vas a quedarte tú ahí para verlo, ¿sabes? Bueno, y ahora vamos a ver un vídeo ya que es muy cortito y con él vamos a despedir. ¿Vosotros sois en plan, os gusta el tema de las bromas, gastar bromas a los amigos, a las parejas? Sí, mucho, Guille dice mucho. Que sí, mucho. Román tiene cara de guasón. No me gusta que me la gasten. Pero sí gastarla. Pero ¿qué tipo de broma? ¿En plan de sustos y eso? De susto nomás. A las parejas un poquito más enrevesado. No hay segunda, no hay segunda. Iván dice que a las parejas no, porque no conviene, a los amigos sí. Sí, los amigos, ¿no? Llevadera. A los amigos, los amigos mejor. Bueno, pues de la anaconda gigante en Brasil, vamos a pasar. Ahí está. Es que se jugó el tipo porque es que la anaconda podía haberle pegado un colazo, como se diga, y al río que va, y luego por la boca, imagínate, se lo traga. Impresionante. Bueno, ese es el vídeo de la... Vamos a escucharlo porque dura menos de 30 segundos. Venga. A esta pobre chica, por la broma del novio, ya se le quitará, creo que era japonesa, se le va a quitar las ganas de poner la lavadora ya durante un tiempo. Bueno, pues nos marchamos ya, nos vamos con nuestro siguiente espacio. Muchas gracias a los cuatro, ¿eh? Un buen resto de semana. Nos vamos con el siguiente espacio de la tarde, en el que les vamos a hablar
de webs para subir y compartir archivos propios tipo WeTransfer. Hay muchas especializadas en este tema, tomen nota que es muy útil. Y luego tendremos nuestro consultorio psicológico con Mariola Aguilar. En Internet es algo que puede llegar a resultar muy necesario en diversas ocasiones, ya sea para poder disponer de él en cualquier sitio o para transferirlo a otra persona que se encuentra lejos de nosotros. El alojamiento en la nube siempre es una buena opción. Además, tenemos que considerar que hoy en día hay muchos sitios gratuitos que nos permiten almacenar información y ficheros en Internet de forma rápida, cómoda y sencilla. Aquí os presentamos algunas opciones. Mediafire es sin duda uno de los servicios de almacenamiento de datos más populares que hay en Internet en la actualidad. Se trata de una herramienta web muy fácil de utilizar y que ofrece muchas ventajas tanto para usuarios registrados como para personas que no poseen una cuenta aún. Para aquellos que ya formen parte de la comunidad, el servicio ofrece un sinfín de opciones para subir y administrar los archivos, mientras que a los usuarios que lleguen en busca de ficheros no les impondrá límites de descargas ni problemas de velocidad. Eso sí, si los ficheros pasan un tiempo sin actividad, son eliminados y deberán volver a ser subidos. ForShare. Si bien tiene la gran desventaja de exigir el registro para poder acceder a las descargas, ForShare es un sitio que se ha ganado un gran prestigio en la red. Con solo crear la cuenta de usuario ya es posible disponer de hasta 100 GB de espacio para poder subir información de todo tipo, al tiempo que también se podrá realizar descargas de todo tipo sin limitaciones. A todo esto se le debe agregar la presencia de un panel de control sumamente trabajado y pensado para que el usuario disponga de todo lo que necesita para llevar a cabo una buena gestión de los datos que tenga alojados en la web. FileServ se volvió conocido en la red por las buenas ofertas que tiene para quienes se dedican a subir archivos a Internet, distribuirlos y generar dinero con ello. Esto quiere decir que posee buenos planes de afiliados, así que si lo que buscas es almacenar datos en la red y obtener un buen tráfico de visitas, te recomendamos que le eches un vistazo a este servicio web. Por lo demás, debe aclararse que permite realizar descargas gratuitas y que las limitaciones a la hora de subir ficheros son escasas. Lejos de ser una opción secundaria, A-Drive es una de las páginas para alojar archivos que más puede recomendarse. Cuenta con una muy buena oferta de planes que se adaptan a la medida de cualquier usuario. Con el registro gratuito, lo que se ofrece es una capacidad máxima de 50 GB, pero mediante planes de pago, esa capacidad y los beneficios en general pueden verse ampliados. Cuenta no solo con ofertas para particulares, sino que también está pensado para las empresas que necesiten mantener sus datos respaldados en Internet. Para que nos hagamos una idea de lo que es el servicio, en los planes más caros se llega a ofrecer una capacidad máxima de 10 teras, algo que pocos servicios llegan a brindar. WeTransfer. Si bien este servicio no está concretamente diseñado para el alojamiento de datos en sí, vale la pena mencionarlo ya que será de mucha ayuda en esos casos en los que debemos realizar una transferencia de un fichero a algún amigo y no queremos perder tiempo. Desde su interfaz gráfica, la cual es clara y fácil de usar, WeTransfer brinda al usuario la posibilidad de subir un archivo de hasta 2 GB y enviarlo por email hasta 20 destinatarios diferentes. En realidad, lo que ellos recibirán en su casilla de correo no será el fichero en sí, sino un enlace que le permitirá efectuar la descarga del archivo. El servicio es gratuito tanto para el emisor como para el receptor. Si ya has leído sobre las anteriores 5 aplicaciones y ninguna te convenció, entonces quizá File Hosting logre hacerlo. No es que esta aplicación brinde demasiadas funciones u opciones más que las otras, pero lo cierto es que tiene una gran ventaja: es fácil de usar. Cuando entramos en la página principal de esta herramienta, inmediatamente veremos que en solo 4 pasos podemos dejar un archivo almacenado en Internet. Estos 4 pasos consisten en seleccionar el archivo, indicar nuestra casilla de correo electrónico, aceptar los términos y condiciones del servicio y, por último, dar la orden de subir el fichero. La casilla de correo se solicita puesto que una vez finalizada la subida de la información, el sistema enviará un correo en el que estará el enlace para completar la descarga cuando se desee. Tras estas recomendaciones, vamos ahora con nuestro consultorio psicológico con Mariola Aguilar, el consultorio Piensa en Positivo. Muy buenas tardes. Sienten positivo. Sienten positivo. No puedo añadir, ya lo ¿Tú sabes lo que pasa? Que tengo un dolor de cabeza esta tarde, Mariola. Increíble. Sí, debe ser el otoño. El otoño. El otoño. Depresión, afortunadamente, no. Hoy vamos a hablar de la depresión. Cuéntanos un poquito, a ver,
¿Por qué esta época es más propicia para que la gente caiga en depresiones, en estados anímicos pues bajos? A ver, por una parte también separar, porque a veces ya llega el otoño y parece que venga, todos estamos preparados a estar nerviosos, a estar más decaídos, a encontrarnos mal, porque también existe de entrada esa predisposición con el cambio de estación y pensamos ya, o sea, de antemano estamos de alguna forma pues dando pie a que al final se dé esa anticipación, ¿no?, que se cumple y que, bueno, pues llega el otoño y ya nos vamos a encontrar mal. Sí que es verdad que a nivel químico se están produciendo cambios hormonales, cambios pues simplemente con lo que es el tema de la luz. Los días empiezan a ser más cortos, con lo cual eso supone que al llegarnos también menos luz, químicamente nuestro cerebro hace una serie de cambios que además se producen en poco tiempo. Por tanto, necesitamos una adaptación a esa nueva estación, a esa nueva temporada. Sí que es importante también diferenciar entre un estado más decaído o un estado de tristeza y lo que es un estado de depresión como tal. El estado de tristeza, el estado decaído, supone pues momentos en los que nos encontramos más bajitos, que hay una causa, un motivo concreto que nos está llevando a sentir ese decaimiento, a sentir esa tristeza. La depresión sería un estado mantenido, un estado de ánimo bajo, mantenido en todo momento, una sensación de falta de ganas, una sensación de falta de motivación, de, bueno, pues en un momento determinado, en función también del nivel de depresión, pues de desesperanza y de malestar general. Mariola, en el caso de la depresión, ¿se puede frenar cuando aparecen los primeros síntomas? Si uno es consciente de, oye, que creo que estoy comenzando una depresión, ¿se puede frenar si se ponen unas pautas, unas claves, si se trabaja en ello? En el momento inicial, una vez que se tenga una depresión y que esté uno metido en una depresión, tiempo después de haber pasado una depresión, o sea, en cuanto a una persona que dice, bueno, es que llevo con una depresión arrastrándola 3 años, 2 años, o 5 años, o 10, como hay personas que dicen, bueno, es que llevo media vida con depresión, ¿cómo esto? Lo voy a superar por mí mismo. Siguiendo pautas, viendo cómo se pueden hacer cosas, cómo puede ir modificando, tanto estructuras de pensamiento, pauta a nivel de alimentación, hábitos de vida, todo eso puede ayudar a que esa depresión sea superada. En casos concretos, si es necesario también, el tema del apoyo a nivel de medicación, pero normalmente no es tan necesaria la medicación como se hace uso de ella. Mariola, eso me parece muy interesante, el tema de que no es tan necesario los fármacos como a priori puede parecer. La alimentación, me llama la atención, la alimentación también puede ayudarnos a la hora de prevenir la depresión o de salir de ella. La alimentación cualquier alimento que tomemos se traduce en química en nuestro cuerpo, con lo cual hay alimentos determinados que lo que va a llevar a que nuestra química a nivel de neurotransmisores esté produciendo pues determinados neurotransmisores, como puede ser el tema de la serotonina, dopamina, una serie de neurotransmisores que van a estar influyendo en ese estado anímico. Por tanto, si vamos controlando determinados alimentos, no es decir, me voy a tomar, pues a lo mejor, pues si me tomo nueces un día, pues ya se me quita la depresión. No va a ser varita mágica, pero sí, si vamos manteniendo determinados tipos de alimentos, nos van a ayudar a que químicamente nuestro cuerpo esté más regulado, porque también en muchas ocasiones ese estado más bajo, ese estado incluso de depresión, de ansiedad, otro tipo de trastornos, está motivado por unos desequilibrios a nivel de alimentación. ¿La depresión puede tener una causa concreta o no? ¿O eso sería más bien la tristeza? La depresión puede tener una causa concreta. Por ejemplo, un fallecimiento, el tema de no encontrar trabajo. Claro, en ese sentido hay un motivo concreto que produce esto y a partir de ahí, en función de cómo se está interpretando esa situación, cómo estamos enfrentándonos a esa situación, cómo estamos gestionando ese momento que va siendo difícil en la vida, nos lleva a que podamos tomarlo como una posibilidad de cambio, una posibilidad de poder intervenir en la situación, o que en este caso lo estemos asumiendo en una clave pues de indefensión, de sentirnos que no podemos intervenir sobre la situación, que estamos más bien pues bueno, casi con los pies y manos atados, que es lo que lleva a la sensación, ¿no?, de estar deprimido. Sí que es fundamental, ante estado de depresión y también de ansiedad, en general lo que es a nivel anímico, el tema del ejercicio físico es fundamental, es clave, puesto que a nivel de ejercicio físico, ese ponernos en movimiento nos ayuda también a que químicamente nuestro cerebro se esté regulando. Entonces, ejercicio físico, fundamental. O sea, vemos que desde luego en la depresión uno tiene que poner mucho de sí mismo, ¿no?, para salir adelante. Estamos hablando de alimentación sana, ejercicio, deporte, buscar actividad, ¿no? Claro, y en ese aspecto es lo que sí, ten en cuenta que en la depresión de entrada lo que depende también del el nivel de depresión que se tenga, pero casi lo que apetece más de puertas entrada, para adentro en casa. Es, ¿no?, decir, bueno, todo. Pues claro, me voy refugiando más, me voy dejando más, me voy abandonando más, me arreglo menos, entrar en esa espiral de ir cada vez a menos. Entonces sí que es importante centrar en que puede haber salidas, que hay soluciones y que lo que es importante es darse esa posibilidad de tener calidad de vida y de encontrarse bien. Bueno, pues dadas estas pautas, Mariola, para cualquier espectador que tenga más dudas, más consultas en torno a la depresión u otros temas, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Correo electrónico info@enpositivopsicologos.com y la web también enpositivopsicologos.com. Mariola, muchas gracias. La semana que viene vamos a hablar de infidelidad,
pero nos vamos a poner en la mente del infiel. Que también tiene ahí sus quebraderos de cabeza, no es todo tan fácil. Bueno, pues cómo siente, cómo padece, cómo sufre el infiel, por qué llega a ser infiel, de todo eso hablaremos la semana que viene en nuestro consultorio Sienten Positivo. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida, mira, para superar estados de tristeza, para pues ponernos más alegres y reírnos un poquito de la vida, tenemos una iniciativa, una obra muy curiosa y muy simpática, que estos días se representa en Málaga, que se llama Patio 19, y enseguida le voy a contar más detalles con sus invitados, con los actores de esta obra, o mejor dicho, con los personajes, enseguida después de publicidad. El segundo plazo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el 7 de octubre. Ahora al domiciliar tus recibos podrás obtener más ventajas. Visita www.gestrisam.málaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. En el INFE, organismo del Área de Promoción Empresarial y del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, encontrarás apoyo para los emprendedores a la hora de convertir su idea en una empresa, formación para que estés preparado, orientación para buscar el trabajo adecuado y un portal de empleo, donde además podrás informarte a través de su app para móviles. Infórmate en infemálaga.eu. Regresamos de publicidad y tras esa pincelada de un fragmento de la gala de la Escuela de Danza y de Flamenco de Carmen Fernanda, la gala que se hizo con motivo del fin de curso el pasado, creo que fue en mes de julio, en el Teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, pues vamos ahora a hablarle de nuestro móvil Wico Bloom. Yo lo tengo ya aquí, se lo voy a mostrar en pantalla. Fíjense ustedes las fotos tan buenas que hace. Comenzábamos el programa esta tarde con el grupo de la Cala del Moral, Malacayuz, y yo les he hecho una foto mientras que estaban pues colocándose los micrófonos antes de empezar el programa. Bueno, un móvil fantástico, con una pantalla bastante amplia de 4,7 pulgadas, muy planito, con todas las aplicaciones que le podemos exigir a un móvil de última generación. Aquí lo tenemos, la verdad que muy intuitivo, muy fácil de manejar, y lo mejor que tiene es su precio, pero su precio exclusivo si lo compráis a través de PTV Telecom, porque aquí premiamos tu fidelidad. Por ejemplo, para los clientes con más de 2 años en PTV, podéis adquirirlo por tan solo 110 euros, IVA incluido, que podéis pagar también poquito a poco, con un primer pago de 19,95 euros,
y una serie de cuotas mensuales de tan solo 3,95 euros IVA incluido. Para los clientes con menos de 2 años de veteranía o bien clientes nuevos de PTV, pues también podéis adquirirlo por un precio exclusivo, 142,50 euros con el IVA ya incluido, que podéis también pagar a poquito a poco en mensualidades, por ejemplo, de tan solo 4,95 euros al mes, con el IVA también ya incluido. En fin, un precio exclusivo, como os digo, porque este móvil está valorado en el mercado en torno a los 180 euros. Ya veis que a través de PTV lo podéis adquirir mucho más económico. Sistema Android, es un smartphone. La verdad que yo estoy muy contento con él y se lo recomiendo. El móvil del momento, Wiko Bloom. Para más información, llamáis al 1650 y os darán todos los detalles. También podéis adquirir más información en nuestra propia página web, www.ptvtelecom.com, o nuestros asesores comerciales que tenemos en todos los distritos de Málaga Capital. También os van a informar muy bien sobre el móvil Wiko Bloom, el móvil del momento. Bueno, de momento están ellos, ¿eh? Están dando que hablar en Málaga. Voy a poner el móvil Wiko Bloom, que yo quiero cuidarlo mucho y que me dure muchísimos años, porque ellos son Patio 19. ¿Estáis nerviosos un poco? ¿Vuestra primera entrevista en televisión? No sé. ¡Oh, qué va! Nosotros hemos estado ya en más televisiones. Sí, no, estate quieto ya, tú, ¿eh? Bueno, vamos a ver, les presento a Nano. Nano, buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, Nano. ¿Qué pasa? Bienvenido. La niña. Hola. Hola, niña, ¿qué tal? ¿Qué pasa aquí? Y también está con nosotros Rosa. Sí. Rosa, que es una andaluza malagueña. Hombre, con mucho arte. Bueno, sí, mira, te estoy mirando de verdad porque... ¿Sí? ¿El Diego? Mira, ¿el es? Te he visto, me has dejado omnipresente, te lo digo de verdad, porque eres igual. Nada más que te hace falta el antifab. Estuvimos el otro día viendo la película de... Sí, sí. Tú eres gemelo, ¿no? Porque eres, vamos, de verdad, yo te miro y me deja... Lo estaréis pasando en la familia, ¿no? Por lo de la Melanie, ¿no? ¡Má! Que tiene que ser muy duro, ¿no? Una separación tan grande de una... Fíjate, estrella después tan... Después de tanto año. Después de tanto año, pero eres, vamos, es que hasta la voz, es que te miro, ¿verdad? Te falta eso, el antifab y la espada. Ya está. De verdad, ahora voy a grabar el zorro 2. Ahora lo va a grabar, me encanta. Sí. Ahora luego a ver si no podemos echar con el móvil ese una foto. Wiko Bloom, para yo, eso, nos hacemos una foto porque me encanta. Es una niña. ¿Qué está hablando? Ya puedes tú decir en el colegio lo de... Que no, que no, que el otro día lo vi yo en la revista, que este no es, que este no lleva gafas ni nada, que no. Que este es el hermano, si son gemelos, igual. Que no es. Que está confundido, pero yo te sigo rollo porque digo la tita. Bueno, luego lo hablamos, luego lo explico. Porque yo quiero que me habléis de Patio 19. Ah, bueno, también. Vosotros vivís en ese patio porque en el vecindario sois muy conocidos ya, ¿no? Hombre, en la Cruz Verde somos muy conocidos. Tita, cuéntale. Es un barrio, bueno, en el barrio adoramos el barrio, porque es un barrio, bueno, pues como cualquier barrio, la verdad. Y Patio 19, pues es un hostal de huéspedes. Allí nosotros albergamos... En calle Mariblanca. Calle Mariblanca, número 19, muy importante. Y nosotros allí albergamos a cualquier persona del universo mundial que venga. Vamos, ha venido gente hasta de Murcia, de Albacete ha venido gente. Pero yo... Lo que pasa es que hay día concreto, sí, porque hacemos allí el show. Sí, claro, hacemos unos shows. Sí, mira, hacemos. Oye, que en un patio muy coqueto, muy andaluz. Precioso. ¿Eh? Una macetita, tenemos las paredes encaladas, todo. Y allí va el público. ¿Qué día suele ir el público a Patio 19? Pues mira, la siguiente fecha que tenemos son... Niña, díselo. Lo va a decir porque la niña, ella es todo lo... Tecnológico. Tecnológico. Claro. Ella es él es el arte. Sí. Y ella es la tecnología, ella te lo va a decir. Ella es la community manager de la... Ya de sí, ella está todo el día con el móvil, pues ya está. Ella lo tenemos. Nosotros lo vamos a hacer el 9, el 12 y el 13 de octubre. Eso. A las 7. Y entonces nosotros tenemos una manera especial para que la gente venga a nuestro patio. Importante. Entonces eso es o a través del Facebook, que tenemos nuestra página oficial, El Espeto Feliz. Y ahí la gente se mete y puede mandar un mensajito o lo que Oye, sea. Oye, pues hablando de mensaje, tenemos a parte de público que ha ido a veros y que fíjate lo que dicen de vosotros. A ver, ¿lo vemos? Vamos a escucharlo. Sí. Auténtica, porque la niña es una monería. Muy poca vergüenza, pero una monería. Y porque Ana no te lo come. Sí. Bueno, también por los farolillos. No os perdáis Patio 19. El patio con más arte de toda Málaga. Que vais a pasar un rato divertido y muy especial. Vas a llorar, de pena o de alegría, pero te aseguro que Patio 19 te va a emocionar, y mucho. Patio 19, teatro de barrio, 5 estrellas. Es que ir a Patio 19, ¿por qué? ¡Por auténtico! Porque la Rosa es muy grande. Y el Nano también. Yo no he ido, pero voy a ir. Te lo juro por la niña. ¡Vamos! Vamos a
No vea, emocionante, es fuerte, ¿eh? Pero bueno, queremos decir que ha venido mucha gente, pero a ti no te he visto yo por ahí. Yo todavía no me he dejado caer por ahí. Y fíjate que yo sé perfectamente dónde estáis, en calle Mariblanca, número 19. Eso, efectivamente. O tú tienes que reservar la entrada. Eso, tú tienes que venir, ¿eh? Ay, es muy importante reservar, porque eso es muy pequeño. ¿Y cómo se reserva? Pues antes te he dicho, a través del Facebook, pero también tenemos un correo. elespetofeliz@hotmail.com. elespetofeliz@hotmail.com. En Facebook estáis como... El Espeto Feliz. Duda no te puede caber. No, Rosa no. Es que vamos, está la cosa clarísima. Bueno, claro. Y tú con tu guitarra a todos lados, ¿no? Bueno, sí. Digo. Mira, yo te quería pedir, perdóname. Dime. Estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? Estamos ya fuera de tiempo. Sí. Bueno, pues entonces queremos decir otra cosa muy importante. La zambomba. Queremos decir la zambomba de mi patio, que va a ser en diciembre. ¿Qué día? Muy importante, 21 y 22 de diciembre. Ya se pueden comprar las entradas, ¿ya la puede comprar? Anda. Eso tenemos un eslogan, Tita, díselo. Compra tu entrada ya y te la quita de los gastos de la Navidad. Eso, que luego estáis con los regalitos y con el amigo invisible. Eso, no, la zambomba de mi patio le llegará. Y vaya a conocer a todos los vecinos del patio. Bueno, vamos a despedir a Sara Granda, que es la niña, a Estefanía Rueda, la actriz Estefanía Rueda, que es Rosa, y a Manolo Albarracín, que es Nano. Muchas gracias a los tres y yo os emplazo para que otro día os vengáis con más tiempecito. Perfecto. Y nosotros como nuestra casa. Y montamos aquí una sucursal del Patio 19. ¡Hombre, por favor! Pero que te tenemos que ver allí a ti, ¿eh? A ti y a tu hermano gemelo. Me haría una ilusión. ¡Ay, la Desi! Y para Rosa. Y para todo el mundo le doy un beso.